Justo iba a llamarla. Él la espera. Harley, no le digas nada a Adam. Llama a la científica y diles que... ¿Ed? ¿Empezamos? ¿Por qué no me hablas de tu infancia? ¿Qué quieres saber? ¿A qué jugabas? ¿A qué altura? La casita del árbol es preciosa. Lo era.
¡Vamos, perros sarnosos! ¡Ya los tenemos! ¡Al abordaje! ¡Flanagan, mi garfio! Capitán Roberts, no está en su camarote. ¡Maldición, Flanagan! ¡No puedo abordar sin mi garfio! Creo que se quedó en Isla Calavera, Capitán. ¡Voto al diablo! ¡Traédmelo ya mismo o seréis pasto de los tiburones! ¡Hijo! ¡Sube a mi despacho, por favor! ¡Vale, papá! ¡Flanagan, ocupaos de la tripulación! ¡Sí, Capitán! El gobernador Miller me requiere en el castillo de proa para un asunto de alto calado. Como siga acumulando tesoros, reliquias y talismanes de poder, tendré que dormir en cubierta. ¡Arr! Tengo suficientes reales de A8 como para comprar mi propia isla. Lo arranqué de las zarpas del almirante Lawrence tras mandar a pique el navío de su graciosa majestad. Una pieza única confeccionada por Richard de Dos Largos Evans, el mejor sombrerero de Isla Calavera. Un momento, ¿llevaba mi garfio en el atillo cuando visité la sombrerería? ¡A un lado, mi fiel Flanagan! ¡Nos aproximamos al remolino del fin del mundo! ¡Flanagan! ¡Al timón! ¡Lo tengo que hacer yo todo! ¡Va siendo hora de remojar el gaznate! ¡Tengo una sed que...! ¡Ed! ¿Estás ahí? ¿Subes? ¡Sí, papá! ¡Juicy Blue, Juicy Blue! Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Juicy Blue, Juicy Blue. ¡Jo! No queda. Aunque me lo bebería hasta caliente. Juicy Blue, porfa, porfa. Jo, aquí tampoco queda. ¿Y ahora qué bebo? ¿Papá? Hijo, llamas con tanto cuidado que apenas te he oído. ¿Recuerdas el saludo secreto de la hermandad pirata? No hay causa perdida mientras quede un loco que luche por ella. La hermandad pirata Venga, que esta era de calentamiento. Probemos otra vez, una vez más. No hay causa perdida mientras quede un loco que luche por ella. Venga, que a la tercera va la vencida. No hay causa perdida mientras quede un loco que luche por ella. La hermandad pirata. Cada vez nos sale mejor. Ábreme la ventana, ¿quieres? Los saludos secretos son como todo. Cuanto más los practicas, mejor te salen. Bueno, ¿qué tienes que contarme? Estaba ocupado jugando, pero he venido a toda prisa. Hombre, tanto como a toda prisa, no sé yo, ¿eh? Pero bueno,
No me refería a eso, sino a... ¿Qué tal va tu mañana? Espero que esté siendo más productiva que la mía. Pues mal, porque no consigo encontrar el garfio que me regalaste. Vaya, con lo chulo que es. Mira qué te digo, si consigo acabar este maldito capítulo, esta tarde salgo y lo buscamos juntos, ¿vale? Vale. Por cierto... ¿Y cuando acabes la novela, podremos ir de vacaciones? Sí, pensando a dónde quieres ir. Y ahora, ¿qué te parece si... ¿Mamá ha vuelto ya de la compra? Bueno. ¿Qué te parece si vas un momento al garaje y me traes lo que tú ya sabes? Ah, y lo más importante es que nadie puede enterarse. ¿Nadie? ¿Nadie? Nadie. Nadie. Es un secreto. ¿Un pacto secreto de la hermandad pirata? Eso es, un pacto secreto de la hermandad pirata. ¡Firmado con sangre! Firmado con... tinta. Espera. ¿Tinta? Ahora verás. Tinta. Venga, ¿cuál será el símbolo sagrado de la hermandad pirata? ¡El remolino del fin del mundo! Excelente elección. ¡Vamos allá! ¡Es genial! ¿Pacto secreto? ¡Pacto secreto! Pues venga, date prisa. Ya sabes qué tienes que hacer. Capitán, respecto a eso que buscamos, hay algo que no tengo claro. Explicaos, Flanagan. ¿Podéis describírmelo? Pues, no sé, un poco así. Ah, claro, capitán, pero... Sé que está aquí, en el garaje, pero ¿exactamente dónde? Esa es la gran pregunta, Flanagan. El gobernador cambia la ubicación constantemente. Ahora lo tengo mucho más claro, pero... Dejaos de preguntas, Flanagan. ¡A buscar! Mi peso podría romperlo, porque no lo sujeta nada.
pues aquí no está. Sí. Jo, ¿aquí tampoco? Hay que guardar el secreto. A mí ya no me engañas, pájaro. Mamá. ¿Dónde? Eddie, ¿qué haces? Sabes que no me gusta que juegues aquí. Es peligroso. Eddie. Buscaba el garfio que me regaló papá porque... ¿El garfio? El garfio. Me da igual, no quiero saberlo. Tú mismo. Mamá. Venga, acaba lo que estés haciendo y después ven a la cocina a ayudarme con la compra, ¿vale? El capitán Roberts, en un desesperado intento por conservar la palabra dada al gobernador, se había enemistado con la capitana Morgan. Debo recuperar a tan valiosa aliada, se dijo. Pero antes, tengo una misión que completar sin que Morgan se entere. No.
Pero, Ed, ¿estás loco? ¿Por qué has trepado? Ya te caíste una vez. ¿Estás bien? Jolín, si es que quería proteger nuestro secreto. Hijo, si no es eso, es que es peligroso. Debes tener cuidado. He tenido mucho cuidado. Ed, pero podías... Espera. ¿He huido el coche? ¿Ya ha vuelto? ¿Te ha...? ¿Has hablado con ella? ¿Y... le has dicho... ¿Sabe algo? No he dicho ni pío. La hermandad pirata está a salvo. Bien. Muy bien. Quizá deberías... Es ir con ella. Tengo que ayudarla con la compra. Ahora que lo pienso, no te he visto trepar. ¿Me enseñas cómo bajas? A lo mejor lo puedo meter en mi novela. ¿Tienes hambre? Tengo la barriga llena de agua. Tenía mucha sed y me he bebido un vaso así de grande de un solo trago. Así me gusta. ¿Qué comeremos? Pues a no ser que tu padre haya cocinado algo y lo haya escondido para darnos una sorpresa, verduras al horno. ¡Ah! ¡Qué asco! No hacía falta que lo dijeses, comerte la cara. Vale. ¿Colocas tú lo que falta mientras las voy preparando? Vale. Venga, a ver si recuerdas dónde va todo. Mamá, ya lo he colocado todo. ¿Puedo ir a jugar? Y ha sido más rápido que nunca. Espera. ¿Seguro que no queda nada en la bolsa? Si yo fuera tú, miraría.
dice que es una botella... ¡de Yushi! ¡Red! ¡Mi favorito! Gracias, mamá. Mamá. Eddie. El rojo también mola. Pero si el rojo no te... no es culpa tuya. ¡Mamá! ¡Te has hecho sangre! ¡Por eso llorabas! Ay, no, te he manchado el dibujo. ¡Firmado con sangre! Subo a avisar a... No es nada, cariño. Me lo curo en un momento. Acaba de colocar las cosas, ¿quieres? ¡Qué valiente! Tengo que dársela a mamá. ¿A qué lavabo habrá ido? ¿Mamá? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué pasó después? Nada. ¿Nada? Nada. Ed, hay cosas que no consigo entender. ¿Qué tenía a tu madre así? ¿Por qué lloraba? Se hizo un corte. ¿Cuántos años hace que no lloras al hacerte un cortecito? Quizá no fue un corte tan pequeño. No lo recuerdo bien. ¿Por qué tu padre no quería que tu madre se enterase de lo de las Frangels? Lo ha entendido mal. Mi padre siempre me escondía tesoros por la casa. A veces era un regalo, a veces una chuchería. Era un juego. Ajá. ¿Quizá estabas algo obsesionado con la temática pirata? No tanto como usted con el rollito psicológico. Venga, era un niño. ¿Tiendes a obsesionarte? Una pregunta más sobre el tema. Y entonces la obsesa será usted. Una última... ¿De dónde habré sacado que los psicólogos solo escuchan?
No siempre. Hay que hacer las preguntas correctas. ¿Y por qué no las hace? No. ¿Nunca se cansa de hacer el ridículo? Esta vez tampoco le va a funcionar. Por favor. Antes me he sentado a descansar a la orilla del estanque. Tiene algo... no sé. ¿Permanente? Es como si estuviese ahí ahora mismo. El agua se movía lentamente. Me gusta ese sonido. El aire era húmedo, dulce. La brisa fresca silbaba entre mis dedos. Apenas se oía a las aves a lo lejos. Olía a savia, a corteza, a tierra. Me he imaginado a mí misma, con 8 años, sentada, oliendo, sintiendo, viendo. Y te imagino a ti, con 8 años. Te veo. Te has subido a la casita del árbol. Estás jugando. ¿A qué juegas? ¡Preparaos para el abordaje! ¡Flanagan, mi garfio! Capitán Roberts, no está en su camarote. ¡Voto al diablo! ¡Traédmelo ya mismo o seréis pasto de los tiburones! ¡Maldita sea, Eddie! ¡Estás sordo! ¡Ven a mi despacho, pero ya! ¡Vale, papá! ¡Flanagan, ocupaos de la tripulación! ¡Sí, capitán! El gobernador Miller me requiere en el castillo de proa para un asunto de alto calado. ¿De dónde has sacado todo eso? Son tesoros. Los hay por todas partes. En realidad no son tesoros, pero lo hago ver. El truco es mirar a las cosas medio cerrando los ojos. ¿Y ese nombre? Sale en una peli. El temible Capitán Roberts. ¿Te gusta dar miedo? Solo cuando soy pirata.
¿Por qué es Flanagan tan feo y contrahecho? A lo mejor es un poco tonto. ¿Los feos son tontos? Es un poco como un monstruo. Pero en mono y diver. ¿Quién te dio todo eso? Mi papá me compró un montón de juguetes piratas. Fíjate bien. ¿Crees que eso es un juguete comprado en una tienda? A lo mejor lo encontré por ahí, como mis tesoros. Antes sí me hacía regalos, muchos. ¿Y por qué ya no? Está ocupado. ¿Quién la construyó? Papá. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué te ha gritado así? A veces se enfada un poco. ¿Y qué hace que se enfade? El ansia. ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué te he dicho sobre entrar aquí mientras trabajo? Que te desconcentro y que los artistas necesitan concentración. Si vas un momento al garaje y me traes lo que tú ya sabes. Ah, y lo más importante. No se entere tu madre. ¿Un pacto secreto de la hermandad pirata? Lo que quieras, pero que no se entere. ¡Venga, que ya estás tardando!
Me contaste algo sobre un saludo pirata en el que chocabais los puños. ¿Eso llegó a suceder o te lo has inventado? A lo mejor me lo he inventado. O lo vi en una peli. Ed, ¿tu padre te ha pegado alguna vez? No. Pero lo hará. ¿Cuándo, Ed? ¿Cuándo te pegará tu padre? Aún no lo sé. ¿Y a tu madre? ¿Le ha pegado alguna vez? No lo sé. ¿Qué está escribiendo tu padre? Un bestseller. ¿Y se venderá bien? Nunca lo acabará. ¿Cuánto fuma tu padre? No sé, pero él no quiere. ¿Quién le obliga? El ansia. ¿Eso quién lo dice? ¿Él? Así que tu padre esconde tesoros por la casa como juego para ti. ¿Recuerdas alguno aparte de las Frangles? Ahora mismo no. ¿La hermandad pirata erais tú y tu padre o había alguien más? No, solo yo. ¿Y tu padre? No lo sé. Sé que está aquí, en el garaje, pero ¿exactamente dónde? Esa es la gran pregunta, Flanagan. El gobernador cambia la ubicación constantemente. Ah, claro, capitán, pero... Dejaos de preguntas, Flanagan. ¡A buscar! Tu padre ha dicho que la arreglará. No volveré a subirme a mi bici. Thank you.
Ed, ¿qué sientes? Siento. Vale, tranquilo. Ed, ¿estás bien? Parecen muy peligrosas para un niño. Mamá no me deja entrar. Pero tu padre te ha pedido que entres. ¡Estás loco! El siguiente paso en el largo proceso de autodestrucción de Joe Human tuvo que ver con una rebelión interna. Su sistema neuronal, en venganza por los malos tratos a los que Joe lo sometía, todo basura, Ed. Jamás lo conseguiré. Soy basura, ¿entiendes? Una auténtica basura. Yo no valgo. Tú no vales. Basura. Da igual. Cuánto lo intentes, ¿vale? Atrapado. Recuérdalo, un día llegará y ya no se irá. ¿Entiendes? Recuérdalo.
Recuérdalo. Papá, tengo que... Mamá está en la cocina. Te caíste, ¿verdad? ¿Cuánto hace? ¡Eddie! Me hice mucho daño. Y mamá se asustó un montón. Y papá también. ¿Fue tan épico? ¿Después de caerte de la hiedra, no tuviste vértigo? ¿Qué es? Miedo a las alturas. El Capitán Roberts solo conoce el miedo en el semblante de sus enemigos. ¿Es normal que tu padre se ponga así de triste de repente? ¿O enfadado? ¿O contento? Antes, no. Ed, ¿tú bebes? Muchísimo. Hoy me he bebido un vaso de agua enorme. Y de un trago. Bien hecho. Hay que beber mucha agua.
Mamá, ya lo he colocado todo. ¿Puedo ir a jugar? Espera. ¿Seguro que no queda nada en la bolsa? Si yo fuera tú, miraría. Todo me dice que es una botella... No es culpa tuya. Ah, ¡mamá! ¡Te has hecho sangre! ¡Por eso llorabas! Ay, no, te he manchado el dibujo. ¡Ah!